1-0. Atención, Chicago, muy la época de impuestos para ya toda está nuestra. Aquí. ¿Quiere obtener el reembolso más grande este año? En Ochoa y Associates, nuestro mayor objetivo y éxito es que nuestros clientes se sientan satisfechos. Visítenos y registre su negocio para ahorrar en impuestos. También ofrecemos servicios como impuestos personales, IT y renovaciones, impuestos de negocios, contabilidad y payroll, incorporaciones y auditorías. Te esperamos en Aurora en 835 East Galena Boulevard o en Melrose Park, 2010 Westlake Street. Comunícate al 708-343-1400 y recibe una hora de consulta gratis para tus taxes. Obtén también $100 de descuento para trámites de contabilidad, incorporaciones y payroll. Ochoa y Associates, sirviéndole a la comunidad hispana por más de 10 años. Estamos en Facebook como Ochoa Taxes CPA. Los testimonios de más de 200 clientes en las redes sociales nos posicionan como una empresa líder y eficiente en contabilidad en el área de Chicago, Illinois. Danos like y haz tu cita hoy mismo. Te esperamos. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Encantado de poder volver a saludarlos una vez más. Y estamos transmitiendo aquí en vivo y en directo desde Aranava TV Estudios en la ciudad de Chicago, Illinois, disfrutando de una estupenda nevada aquí en Chicago y muy contento de estar de vuelta en contacto con ustedes. Tuvimos una fantástica, fantástica respuesta la semana pasada a las diferentes ofertas que tuvimos, a las diferentes invitaciones para ir a verles a sus casas, para poder visitar y platicar con ustedes. Y de verdad que fantástico la cantidad de familias que logramos visitar y todos aquellos que tomaron la oportunidad de poder sentir y asegurar a sus familias. Mi nombre es Moshe Santos y yo estoy aquí para poder ayudarles y transmitir la información importante sobre lo más trascendental en nuestras vidas, y es tener una preparación para los eventos que se vienen y no dejar a la familia con muchas cargas cuando perdemos un ser querido, que es una de las situaciones tal vez más trascendentales en la vida de una persona. La página de internet en donde pueden visitarnos es www.emunaseguros.com y en inglés www.emunainsurance.com, y pueden dejarnos en un pequeño formulario sus datos y con mucho gusto nos podemos poner en contacto con ustedes. El día de hoy quisiera platicar un poco acerca de la historia de una de las compañías con las que nosotros tenemos el gran privilegio de poder ayudar a muchas familias aquí en Chicago. De hecho, diríamos que es la compañía líder con la que logramos darles el apoyo que las personas buscan cuando desean estar bien preparados para cualquier evento que se pudiera venir de una forma imprevenida. Y queremos hablar acerca de Senior Life, la cual es una empresa que comenzó en 6 estados en 1970, y después de muchos años, hoy se encuentra prácticamente en toda la Unión Americana y en Puerto Rico. Y esta empresa tiene un solo propósito en exclusividad, y esa es el poderle dar tranquilidad y poderle dar a todas las personas tranquilidad de espíritu al saber que todos los asuntos de su vida están bajo control, especialmente el no dejar a nuestros seres amados con una carga hacia futuro. Y hoy vamos a hablar acerca de esta empresa, vamos a hablar de cómo funciona el plan, el seguro de gastos funerarios a través de Senior Life, y precisamente para esto queremos dar pauta a nuestro breve informativo. Queremos que ponga mucha atención a esta información que viene a continuación, y después de la pausa vamos a hablar acerca de las edades, las calificaciones y por qué decimos que es muy importante y muy sencillo asegurarnos de tener un plan como este con Senior Life a través de emunaseguros.com. Ya volvemos. Este es un mensaje muy importante para toda nuestra comunidad. Muchas personas hoy en día evitamos hablar de nuestros gastos personales y funerarios, y al no planearlos, dejamos a nuestras familias dolor y una gran deuda. Sí,
Le estoy hablando de nuestros gastos finales y funerarios. Hoy en día, el costo promedio de un funeral es de $10,000. Escuchó bien, $10,000. Este es un gasto que no podemos evitar y la mayoría de las veces se lo dejamos a nuestras familias. Con este plan económico, usted podría calificar para un seguro de vida de bajo costo y en su momento podrá utilizar para pagar su funeral y cualquier otro gasto final. No se requiere examen médico, su pago nunca aumentará, sus beneficios nunca disminuirán y no podrá ser cancelado por Senior Life. No deje a sus seres queridos una deuda de $10,000. Exactamente, ese es uno de nuestros más importantes mensajes, el no dejarle a nuestros familiares $10,000 de deuda. Y hoy platicaba con una familia realmente muy cariñosa y platicábamos acerca de esto con la familia Barajas y decíamos que si no vamos a dejar a nuestros hijos una gran herencia, pues lo menos que les debemos de heredar son problemas, son deudas. Y este programa precisamente del seguro de planes funerarios es un programa que está disponible y que protege a la persona durante toda su vida, toda la vida. No importa cuándo llegue ese momento, los fondos van a estar ahí. De hecho, están disponibles desde el primer momento. Todo lo que se va a necesitar para cubrir los gastos de un funeral o en ocasiones de una incineración, llámese transporte hacia otro país o de otro país de vuelta a casa, todos estos gastos están cubiertos completamente con estos planes. ¿Y por qué decimos que es importante el que sea un plan que cubra toda la vida? Precisamente porque hay otras empresas y hay otros tipos de planes que no necesariamente son malos planes, pero que desafortunadamente no son los planes correctos para este tipo de necesidades. Y nos referimos a esto porque los planes de seguro a término, los cuales generalmente están diseñados para que alrededor de los años 70 y 80 este programa pierda completamente su fuerza, se cancela, se termina. Las empresas, así la persona haya hecho todos sus pagos a tiempo, las empresas terminan su contrato y justo cuando la persona pensaba tener todo listo para su partida, pues resulta que se queda sin ningún tipo de cobertura y todo ese dinero que pagó a la basura. Eso es lo que no queremos, por eso decimos que este plan, el plan de gastos funerarios a través de emunaseguros.com y con la empresa Senior Life que se encuentra en todo Estados Unidos, permite que la persona pueda tener un plan que cubra todos sus gastos y no le deje a sus familiares con ningún tipo de dolores de cabeza. Algo muy importante también es entender que hay empresas aquí en Chicago que le mandan a las personas mucho correo y quiero decir que tenga mucho cuidado. Hay ciertas cosas que llegan por correo y que pintan y aparentan ser cosas que usted puede confiar, pero que son completamente, disculpe la expresión, un engaño. Y quiero decirle a usted que todas las personas, todos los representantes que están aquí en emunaseguros.com y que le representamos con mucha tranquilidad y con mucha alegría y mucho orgullo a la compañía Senior Life, estamos muy contentos de, antes de entrar a su casa, mostrarle nuestra identificación y la licencia de seguros que proviene del estado de Illinois para que usted sepa que podemos estar con usted y representándole, dando la cara sobre cada una de las cosas que vamos a platicar y que vamos a presentar. Sin embargo, hay otras personas que reciben a través del correo comunicados como estos. Y estos son propaganda que reciben las personas en el correo. Y dice aquí precisamente que una persona, por ejemplo, tal vez usted lo ha visto, hay una tablita aquí donde esta tablita tiene diferentes edades y diferentes cantidades de dinero, pero lo que no le dice estas personas a las que les mandan estos correos y que les dicen que nada más hagan check en la cajita y manden el cheque según la cantidad de seguro que quieren y aparentan ser un seguro para gastos funerarios, pero la verdad, señores, dice aquí esta propaganda y así es como estas empresas legalmente logran lavarse las manos. Y dice aquí, este seguro dice, si usted fallece por causas naturales durante los primeros 2 años, sus familiares únicamente van a recibir las primas que dieron, no recibirán el beneficio de la póliza. Óigame, por favor, ¿cómo es posible que hagamos pensar a las personas de tercera edad, a los seniors,
Personas que no se detienen a leer todas las cosas. Caray, ni siquiera yo a veces leo todos los detalles, pero aparenta ser un programa muy bonito y muy barato. Y todos sabemos, señores, que en ocasiones cuando la persona está buscando ahorrarse dinero, y especialmente los seniors que ya viven con el cheque del gobierno del Seguro Social, estas empresas tratan de tomar ventaja, mandan cartas, le piden a la persona que mande un cheque. El correo parece muy legítimo y tal vez lo es, pero no es un programa que cubre a las personas desde el primer día. Nuestro programa así lo hace, cubre a las personas durante el primer día y durante toda su vida. Esto le debe dar a usted la tranquilidad de saber que su familia puede contar con esto en el caso de un imprevisto o en el caso de que simplemente nos tome por desprevenidos la vejez y la edad, como si suele suceder. Nuestros exámenes, lo único que hacemos es unas cuantas preguntas. No hacemos exámenes médicos. No checamos la sangre, no checamos nada en la persona, simplemente unas preguntas. Por lo generalmente son las medicinas que usted toma. Con las medicinas, con su edad, si usted tiene algún tipo de circunstancia, eso no es un problema, porque sabemos que todos los seniors ya no son atletas, ya no son personas jóvenes, ya empezaron a tener algunas cosas que suceden con la edad, como la alta presión, el diabetes, el colesterol. Cosas que a veces por cultura, por la alimentación que tenemos como latinoamericanos, vienen también por ahí. Y esto no es un problema porque entendemos, esta empresa entiende que está tratando con personas de la tercera edad que, número uno, tienen una cantidad de dinero ya fija cada mes, por lo tanto los planes son de acuerdo a su bolsillo, de acuerdo a su presupuesto, y podemos encontrar un plan que se adapte a lo que usted quiere y al precio que también usted puede compartir, y puede sentirse tranquilo de que cada mes usted lo puede llevar a cabo y realmente no sentirlo como una carga. Y también muy importante es el hecho de que cuando una persona llega a contratar este tipo de servicios, los pagos son fijos, nunca aumentan, y la compañía no le puede cancelar su póliza simplemente porque cambió su edad o porque usted ha sufrido ahora de una enfermedad. Los planes son estables, son fijos, y es muy importante saber que no representa un cambio para usted en lo absoluto. Aunque cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar acerca de algunos planes que también hay que tener mucho cuidado con ellos porque pueden ser una trampa. Regresamos después de este corte muy importante. Ponga mucha atención, quédese conmigo, ya regreso. Los ingresos que tenemos en Senior Life Insurance son enormes. Son enormes. Pero parte de esos ingresos es tu trabajo. Parte de esos ingresos es el que tú estés dispuesto a dejarte guiar. El que tú estés dispuesto a seguir un liderazgo. Los ingresos son muy buenos, pero siempre y cuando pongas tu trabajo. No puede haber ingresos buenos, primeramente si no estás enfocado. Segundo, si no sigues instrucciones. Algo que yo aprendí de mi padre decía, buen seguidor es buen líder. Y eso es lo que uno tiene que ponerse. Tiene que ponerse en las manos de Senior Life Insurance, en las manos del liderazgo que ofrece Senior Life Insurance, y dejarte llevar. Los ingresos son muy buenos, son excelentes, te pudiera decir, que con esos ingresos pasas a ser parte del porcentaje más pequeño en este país que recibe excelentes ingresos. Lo que yo busco en una persona cuando lo voy a contratar es actitud, una actitud buena, una actitud positiva. Ningún trabajo puedes desarrollarlo si no tienes una buena actitud. La actitud es muy importante. Los que tienen experiencia me encantan porque nos pueden ayudar a crecer. Podemos aprovechar esa experiencia. Todos los que empezamos queremos saber cómo el otro llegó, cómo lo hizo. Y los jóvenes, esos me encantan muchísimo también porque es la oportunidad de enseñarles. Es la oportunidad de decirle, enfócate, sigue un liderazgo, entrénate, trabaja, pon tu parte. Y eso para nosotros, para mí en lo personal es muy importante, aprender de las personas que ya tienen
experiencia, pero también enseñar a los que no tienen. ¿Por qué? Porque puedes vivir igual que yo el sueño americano. Puedes vivir igual que todos los que estamos en Senior Life Insurance, una vida de ingresos, una vida de progreso, una vida de actitud contagiosa, como lo hay aquí. Desafortunadamente, somos la única comunidad que salimos a pedir dinero cuando alguien fallece. La inversión de estos seguros es muy poca. Si tú escucharas una plática, y necesitas escucharla porque necesitas informarte, necesitas saber cómo funcionan, porque recuerda que una persona bien informada es una persona que va a tomar muy buenas decisiones. Y una persona bien enfocada siempre va a tener éxito. Yo soy Senior Life Insurance. Te invito a que vengas a Senior Life Insurance, como cliente o como agente. Ven, te va a dar placer. Hola, ¿qué tal a todos? Saludos allá a la leyenda del sonido. Creo que estás en Tennessee, si no estoy equivocado. Saludos para todos ustedes por allá en el estado de Tennessee, en el lado de las montañas de ese estado tan hermoso. Y antes de la pausa estábamos platicando acerca de por qué debemos tener cuidado cuando por correo llega cierta propaganda que parece ser un buen seguro, un buen plan para tus gastos funerarios, pero que pudiera ser una trampa. ¿A qué me refiero con eso? Hay empresas que no quisiera mencionar sus nombres para no darles crédito, pero quisiera que sepas que hay planes que cada 5 años, aquí precisamente en la ciudad de Chicago, hay una compañía que tiene el nombre como de un globo, para que más o menos te des cuenta. Y dicen ahí que cada 5 años el precio está subiendo. Dice ahí claramente, el precio se ve fantástico, se ve como demasiado bueno para ser cierto, y mucha gente contrata ese tipo de programas. El problema con ese programa es que cuando vengan 5 años, la empresa vuelve a reevaluar tu salud y vuelve a reevaluar tu situación. Y si ellos ven que tu salud o si ellos ven que tu situación ya no les favorece, entonces te pueden sacar. Y todos esos 5 años que pagó la persona, bye bye. Así suceden con esos planes. No hay vuelta de hoja. Se llaman planes a término de 5 años con primas que van cambiando y que van subiendo. Y yo les voy a decir una cosa. Esos números son realmente desastrosos. Cuando hablamos de que ya están hacia el final de los años de los 70s, 80s, a los 89 años sacan a las personas de ese programa completamente, lo cual, en mi opinión, es un abuso completo. Saludos a María Andrea Bojanini, aquí en Chicago también. Espero que estés muy bien. Gracias por acompañarnos. Y quiero también decir esto muy importante, porque las personas, cuando nosotros vamos a visitarles, algo que hacemos nosotros es mostrarles claramente cuáles serían los costos del mismo paquete por el mismo cantidad de dinero con las empresas líderes o las que más se anuncian en la tele, o las que más renombre tienen por el tiempo que tienen en Estados Unidos. Y se van a sorprender, pero por lo general, sí, señores, son más caros. Porque ¿quién crees que está pagando por los comerciales? ¿Quién crees que está pagando por los anuncios en el Mundial? ¿Quién crees que está pagando por las playeras que traen los jugadores de fútbol con esos nombres de esos seguros? Pues tú. Si tú lo estás contratando, tú lo pagas con cada pago que les mandas, le sale más caro a las personas, porque ahí es donde ellos recuperan esos presupuestos. Algo que nosotros hacemos es asegurarnos de que las personas reciban la información que necesitan a través de Facebook, a través de las redes sociales, a través de llamadas telefónicas o a través de comerciales como los que acabas de ver tú en la televisión. Pero son comerciales que van al punto y que no representan un incremento para nuestros clientes, sino que por lo contrario, hacemos los procesos tan sencillos que hemos eliminado inclusive el papel para no dañar los árboles. Todas nuestras aplicaciones se hacen a través de un iPad o a través de un teléfono inteligente, y tú recibes a través de correo la copia de lo mismo que tú lograste aceptar cuando estuvimos contigo en tu casa. Por lo tanto, evitamos costos innecesarios de papeleo, de FedEx, de UPS,
cosas que lo hacemos con tal de que tú puedas ahorrarte más, porque entendemos que los seniors, las personas de la tercera edad, pues ya no tienen tanto dinero como tenían antes, o si empiezas a perfilarte para tener un plan que lo vas a tener el resto de tu vida, pues caray, que no te salga tan caro. Algo muy importante también que quisiera destacar es de que todos estos planes de la compañía Senior Life vienen junto con un valor acumulable. La mayoría de los planes, o la mayoría de las personas me preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia entre poner mi dinero en Chase, en Bank of America, en cualquier banco, en cualquier unión de crédito? ¿Cuál es la diferencia de esto y cuál es la diferencia en que yo compre un plan a través de Senior Life, a través de emunaseguros.com? La diferencia es muy grande. Número uno, los bancos no te pagan ni siquiera el 1% de intereses. Si te prometen pagarte el 2% o el 3%, te van a pedir que pongas tu dinero en un CD, que lo encierres ahí por 3-4 años, te van a pagar el 3%, y ellos van a agarrar esos $3,000, $4,000 o $5,000 que tú ya no puedes tocar del CD, y se lo van a prestar a alguien en una tarjeta de crédito y le van a cobrar el 20%, 19% de interés. ¿Quién está haciendo el dinero? El banco. ¿Y qué pasa si tú quieres una emergencia, por ejemplo, quieres sacar tu dinero? Te van a cobrar una multa enorme y ahí se va a ir todo lo que tú esperabas ganarte en tu 3% en 3 o 4 años. Esta empresa te paga no el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, te paga el 4.5% desde el primer año, y se empieza a acumular este dinero porque si la empresa está tomando tus pagos, y ese es un capital para la empresa, para poder pagar las pólizas de otras personas, pues lo más justo es que tú también ganes dinero, que ganes intereses, pero ese dinero es tuyo y puedes obtenerlo cuando tú gustes, y al momento que lo retiras no tienes que pagar impuestos. Algo muy importante que quiero comentarte es lo que vamos a ver en el próximo segmento, y tiene que ver con el valor de tener también, junto con este plan, una cobertura en caso de fallecimiento accidental, la cual en nuestro caso ya viene incluida en nuestro programa y cubre todo el mundo. Volvemos después de esto y no te quedes, no te vayas, pon mucha atención a esto que viene. Al regresar, quiero que platiquemos acerca de este aspecto de los accidentes y cómo es que funcionan. Saludos a Raimundo Luna Pérez y vean esto que viene a continuación. Estamos aquí, no te despegues. Atención, Chicago, la época de impuestos ya está aquí. ¿Quiere obtener el reembolso más grande este año? En Ochoa y Associates, nuestro mayor objetivo y éxito es que nuestros clientes se sientan satisfechos. Visítenos y registre su negocio para ahorrar en impuestos. También ofrecemos servicios como personales, IT y renovaciones, impuestos de negocios, contabilidad y payroll, incorporaciones y auditorías. Te esperamos en Aurora en 835 East Galena Boulevard o en Melrose Park, 2010 Westlake Street. Comunícate al 708-343-1400 y recibe una hora de consulta gratis para tus taxes. Obtén también $100 de descuento para trámites de contabilidad, incorporaciones y payroll. Ochoa y Associates, sirviéndole a la comunidad hispana por más de 10 años. Estamos en Facebook como Ochoa Taxes CPA. Los testimonios de más de 200 clientes en las redes sociales nos posicionan como una empresa líder y eficiente en contabilidad en el área de Chicago, Illinois. Danos like y haz tu cita hoy mismo. Te esperamos. Así es, estamos de vuelta, y lo que estábamos diciendo antes del corte es que es muy importante poner atención a cada una de las componentes que tienes tú en tu programa de gastos funerarios, el cual a través de emunaseguros.com, preparado por Senior Life, que tiene más de desde 1970 en todo Estados Unidos, una empresa que se ha dedicado a cuidar a nuestros ancianos y a todos en realidad, porque este programa está para los que tienen desde 0 años hasta toda la vida. Es muy importante saber esto porque la verdad la vida nadie la tenemos asegurada y únicamente hay alguien que tiene el relojito de cuándo y de qué forma vamos a partir. La verdad es de que hay que estar preparados, mi gente. Algo muy importante que quería comentarte es de que muchas personas piensan que por tener un seguro de vida en su trabajo ya no necesitan tener un
seguro de gastos funerarios. Y nada podría estar más alejado de la verdad, ¿eh? Porque cuando una persona sale del trabajo, se acaban los beneficios. Y me tocó platicar con un muchacho hace más de 2 años en Aurora, Illinois. No te digo que en realidad son muchos estos casos, pero suceden. Y cuando las personas nos llaman, es por lo general porque nadie les quiere vender un plan de gastos funerarios a personas que tienen ya enfermedades críticas. Me refiero a cáncer, diálisis, VIH, SIDA, enfermedades de corazón, enfermedades de que las personas acaban de salir de un trasplante, acaban de poner un marcapasos. Todas estas personas, los seguros de vida les dicen no gracias, porque saben que hay un alto riesgo. Cuando esta persona me llamó, me dijo que a los 33 años de edad trabajaba en una fábrica y toda la vida tenía su seguro de vida, así que no veía la necesidad, ni siquiera se preocupaba. Pero en un tiempo en que quiso comenzar su propio negocio, dejó el trabajo y dejó también el beneficio que tenía el trabajo como su seguro de vida. Y durante esos 3 años, inexplicablemente se le desató un problema de diabetes muy fuerte que lo llevó a la diálisis. Y precisamente cuando sus riñones empezaron a funcionar de forma irregular y los doctores le dieron medicina para los riñones, ya nadie quiso asegurarle. Y exactamente fue cuando lo contacté y pude ayudarle a tener un plan para que pudiera tener todos sus gastos prácticamente pagados y no se tuviera que preocupar de ese tipo de problemas. Pero ese es el problema, que en ocasiones las personas creen que porque tienen un trabajo y dejan un trabajo y agarran otro trabajo y en uno dan beneficios y en el otro también, creen que toda la vida va a ser así. Pero tarde o temprano, la persona puede quedarse sin cobertura y puede pasar una desgracia. Y ahí es donde vemos a todas las personas en Facebook, en el GoFundMe, Dios los ayude, pidiendo dinero para un familiar cuando hace poco otro familiar también partió. ¿Por qué? ¿Por qué nadie se prepara? Porque nadie pensamos en ese tema. Nadie creemos que nos toca todavía. Todos dicen, yo todavía no me pienso morir, yo me siento muy bien, me siento muy sano, no tengo prisa de comprarme un plan de gastos funerarios, menos un seguro. Pero la realidad es de que deberíamos tenerlo si realmente tenemos cariño por las personas que viven con nosotros y no queremos que anden pasando vergüenzas, ni hacer el ridículo, ni tampoco pasar deshonras a la hora de que las personas parten y tienen que andar pidiendo prestado. Yo no sé tú, pero en ocasiones hay personas que para buscar que alguien, un amigo, les pague $500, preste $500, les dan tanto la vuelta y tantas excusas. Ahora imagínate juntar $10,000, $20,000 cuando una persona está en esta situación. Es difícil y es importante estar preparado. Si tienes un seguro en tu trabajo, qué bueno, pero debes tener también uno que tú pagues con tu propia bolsa, a través de una compañía como Senior Life, a través de una compañía como emunaseguros.com, que podemos encontrar uno perfecto para tu situación, para tu edad y para tus metas. ¿Por qué? Porque si tú lo estás pagando, sabes que pase lo que pase, la seguridad y la tranquilidad de tu familia ahí va a estar. Y precisamente la semana pasada estuve con la señora Eustolia y mientras platicaba con ella, su hija me dijo, yo no sé tú, le dijo su mamá, yo no sé tu mamá, pero yo no quiero que mis hijos queden desamparados. Y me dijo, vamos a vernos por favor la próxima semana, el próximo martes nos vemos para platicar, Moshe. Y con mucho gusto le voy a ir a visitar a Raquel para que platiquemos de este tipo de temas. Esa gente de 29 años, de 28 años, que toma acción, que sabe la importancia de esto, son los que realmente demuestran amor e inteligencia. Este país así es. Este país es el país de las sorpresas en que todos nos rascamos con nuestras propias uñas y que a la hora de la hora nadie tiene dinero para nada, a menos que sea sus propios deseos. Pero es importante asegurarnos de que tengamos algo y no nos estemos jugando realmente la vida. Quiero mandarle muchos saludos a Maite, a Flor Madrid, que nos ve desde Denver, Colorado, a Lauro, que nos está viendo allá en Los Ángeles, California, a Perla Aguilar, que si no me equivoco debe estar en Maywood, a menos que ya tengas una casa más grande en otro suburbio, para Michael Ring, también un saludo para todos ustedes que nos están viendo, para Josh Riley, que nos está viendo en Massachusetts, para Manny Arcos, que nos está viendo
para Maggie Mireles Rivera, que nos mira desde Durango, Durango. Saludos para ti, Maggie. Gracias por acompañarnos. Hay personas que se van de vacaciones a Durango, a Chihuahua, a San Luis Potosí, a Monterrey. ¿Y qué pasa? Pasa un problema allá, señores, pasa una desgracia. Y ahora la familia no solamente tiene la pérdida de su ser querido, sino que está perdido porque no sabe qué hacer, no sabe cómo moverse. ¿Y sabes qué pasa? Pasa todo excepto lo que la persona tenía en mente. Se queda sin dinero, se queda sin cosas de mucho valor, se queda confundido y tarda mucho en recuperarse de uno de estos eventos. Es muy importante estar realmente preparados. Saludos también a Heréndira García Navarro, que nos está acompañando, a Freddy Espinosa. Muchos saludos para Freddy, a Jesús Jesse Hernández, que nos está viendo, a Raimundo Luna Pérez. Muchos saludos para todos ustedes. Agradecemos de verdad que se conecten y que compartan esta enfermedad, este canal, y no permitan que la enfermedad de quedarnos con simplemente el estado de conformismo nos ataque y nos confunda y nos empobrezca. Saludos a Brenda Martínez, que nos está viendo por el norte de Chicago, y también para Didier Alcocer, que nos está viendo desde Mérida, Yucatán. Tigre, saludos para ti. Brisa Carranza, también nos está viendo, saludos para ti. Y también para Carlos Flores, para Rudy Ellen, que se está conectando, me imagino que debe de estar en Los Ángeles, California. Si no es que estás dando tu conferencia en Colombia, Rudy, te deseo todo el éxito en tu nueva empresa y a tu prácticamente conferencia que vas a dar pronto en Colombia. Todo el éxito, Rudy. También para Bricia Carranza, que nos acompaña y se conecta. En fin, es importantísimo el que la persona tome acción. Y platicábamos antes del corte que era importante asegurarnos de que tú seas el dueño, no una unión que sea el dueño de tu plan, no una asociación que sea la dueña de este plan que tú tienes de gastos funerarios. ¿Sabes por qué? Porque las uniones únicamente le van a entregar a tu familia lo que tenías ahí, $5,000, $10,000. Y la verdad, pasan los años y cuando realmente volteas y ves, ¿qué va a hacer tu esposa y tu hija o tu hijo con $10,000? Realmente te lo pregunto honestamente. ¿Qué van a hacer? ¿Cuánto tiempo le puede durar a una persona $10,000? Solamente para despedir a la persona y se quedan hasta ahí y ya no hay más. Entonces es muy importante el que podamos entender que hay que tener responsabilidad en este tipo de casos. Voy a platicarte algo que me sucedió al principio de mi carrera y que ahora quisiera comentarte, y lo trascendental que fue para mí el vivir esta experiencia al principio de mi carrera. Pero antes de eso, quiero que veamos esta información muy importante. No te desconectes porque lo que viene es importante. Y quería decirte que todos nuestros planes incluyen una cobertura por fallecimiento accidental. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque, mis amigos, si vamos de carretera, si la persona va de carretera, si va por avión, si va por barco, hay una desgracia, se voltea la camioneta, se atraviesa el venado y el carro, pues obviamente se pierde, pero se pierde también la vida. Hay que traer de vuelta los restos a la ciudad donde vives. Hay que transportar. A veces, como sucede muchas veces con nuestros clientes en la Florida, se detiene el corazón, el carro se va a la deriva, se meten a una casa, se meten a una tienda. ¿Y quién crees que va a pagar esos gastos? Pues tus hijos, tus familiares, son los que van a tener que ir a pagar los platos y los daños. Por eso nuestros planes contienen un plan de gastos accidentales que paga el doble de lo que tú tienes en tu plan. ¿Por qué? Porque hay que usar ese dinero para reparar y para transportar de vuelta a la persona a su patria, a su ciudad, a sus familiares. Todo esto es parte del diseño que tenemos en nuestros planes. Bueno, pues saludos para Freddy Guille, que nos está escuchando, también para Abraham Soto, que nos está escuchando, para Carlos Flores. Oye, Carlos, un abrazo, gracias por escucharnos y felicidades a tu esposa, que es una excelente maestra en el aspecto de hablar en público, y también muchas felicidades
por el nuevo libro que acaba de sacar. Lo estuve viendo y estuve viendo algunos de sus temas fantásticos, totalmente recomendable a Carlos, y excelente trabajo el que están haciendo ustedes como pareja. Bien, volvemos después de esto que quiero que veamos, y entonces seguimos platicando con algo muy importante: a partir de cuándo estás cubierto y a partir de cuándo no. Eso lo vamos a platicar ahorita. No te vayas, escucha esto. El motivo de mi llegada aquí a Estados Unidos es porque mi niña mayor, Mariana, nace con microcefalia, y eso es lo que me motiva a venir. Entonces eso es lo que me motiva a llegar a este país. En mi país yo soy ingeniero químico, tengo maestrías en administración y me encuentro en un país nuevo. Me encuentro en un país donde quiero buscar la oportunidad y empiezo a buscarla. Y finalmente, hace año y medio, me encuentro con Senior Life Insurance. Muy buena oportunidad, muy buenos ingresos. Y una oportunidad que te permite, como hispano, vivir el sueño americano. Trabajas, tienes unos muy buenos ingresos, pero sobre todo ayudas a la comunidad. En un punto en que no hay esta educación para los hispanos. Los hispanos no conocen de los seguros para gastos finales y funerarios. Y es la oportunidad que yo veo en un momento dado. ¿Por qué? Porque me encuentro con que nadie me había visto en la calle y me había dicho: oye, ¿estás preparado para tus funerales? ¿Tienes un seguro de funerales? Y yo digo, no. Y eso me hace clic. Y digo, la comunidad aquí en Estados Unidos, la comunidad hispana, necesita prepararse con esto. Y yo quiero ser de los primeros en educar a nuestra comunidad acerca de tener los seguros para gastos finales y funerarios. Saludos para todos los que nos están viendo. A Moisés Santos, estimado tío, saludo hasta allá, hasta Cintalapa, Chiapas. También saludos para Diana Quiroz, aquí en el área de Chicago, para Amadeo Jaramillo, para Fernando Arenas en el Distrito Federal. Saludos para todos ustedes por allá, encantados de verlos. También saludos para Cintia Esparza en la ciudad de Denver, Colorado. Para Marta Chong, también aquí en la ciudad de Chicago, me imagino que en los suburbios de Chicago. Y bueno, para todos los demás que se han dado cita para continuar siguiéndonos, para Brenda Lalén de Washington, muchos saludos. Y también para Claudia Santana. Claudita, un saludo, se te quiere muchísimo. Y Cosita Sánchez, también para Cosita Sánchez un saludo. Y para Abraham Soto, que nos están viendo, felicidades a todos. Y era bien importante lo que les estaba comentando, y quería comentarles que todos este tipo de asuntos requieren muchas veces de que alguien se encargue de que este tipo de arreglos lo tengas bien documentado. Nosotros, cuando los vamos a visitar, les dejamos un plan que se certifica y se firma para que ustedes puedan asegurarse de que esté notarizado y de que esté bien, bien documentado. Y yo les quiero recomendar que, por favor, si viven en el área de Chicago y viven en el área del centro norte de Chicago, por favor vayan a Melrose Park a ver al señor Santos Ochoa. Revisa en su Facebook todos los comentarios que dejan las personas acerca de él. Yo, la verdad, Mari, que me atiende a mí, es todo un amor, una experta en lo que está hablando. Se encarga y se asegura de que las cosas salgan muy bien. Santos Ochoa en Melrose Park y en Aurora. Fantásticos, fantásticos su trabajo, y los recomiendo para que se aseguren de que les puedan notarizar y asegurarse que ustedes ya tengan este tipo de planes en su casa también. Adán Ruiz Villagómez, muchos saludos, Adán, encantado de saludarte. Y también quisiera decirte que la meta de emunaseguros.com es de que la mayoría de personas en el área de Illinois, en el área de Chicago, en todo Estados Unidos, pero comenzando como una fuente de Chicago hacia afuera, todos los hispanos puedan tener sus gastos funerarios ya finalmente bajo control. Es sorprendente,
el que seguimos viendo casos en que, ¿qué crees que pasó? A veces me da mucha tristeza cuando veo botecitos en las tiendas, cuando vas a comprar ahí tu semana, tu mandado, o sea, hacer tu compra, y ahí ves botecitos de gente pidiendo para el funeral de alguien. Dime tú, $10,000, ¿cuánto puedes juntar si le dan cada persona $1? Y la verdad, estas son el tipo de circunstancias que yo me debo de imaginar que cuando el alma regresa al cielo o regresa a donde venimos y se da cuenta de lo que pasó, estoy muy seguro que debe de ser algo que el alma piensa, caray, me equivoqué, debería haber dejado esto arreglado. Y la verdad te digo una cosa, ahora es el momento de tomar acción. El número que va a aparecer en pantalla es un número en el que me puedes llamar. Es el 773-394-9867, 773-394-9867. Tenemos personas que te pueden ir a visitar a tus casas, pueden hablar español, hablan inglés. Caray, tenemos hasta alguien que habla polaco y habla árabe también, para que podamos atender a la mayoría de nuestros prospectos y familiares aquí en Chicago y familias que nos están escuchando. Tenemos personas de verdad, jóvenes, que están viendo una oportunidad en poder formar parte de nuestro equipo y poder ir a visitar a las personas a sus casas, porque entendemos que muchas veces es difícil, especialmente con este clima, caray, la nieve está que no para, el frío está totalmente arrebatador. Y yo no creo que una persona va a querer salir y manejar hasta el otro lado de la ciudad simplemente para ver cómo funciona esto. Es por eso que estamos aquí. Y bueno, le mando muchos saludos al señor Ricardo Angulo, que nos acaba de mandar saludos desde la zona este del país, desde Nueva York. Saludos para ti, Ricardo. Y francamente, es cierto lo que te estoy diciendo. Hasta por teléfono hemos tenido la oportunidad de platicar a personas. Puedes contratar tu programa de acuerdo a tu presupuesto, caray. Hay seniors que están trabajando, personas que están trabajando en el Uber y me dicen, ¿sabes qué? Caray, voy en el carro, venme explicando y si me puedes desde ahorita de una vez ya apuntar, hazlo. ¿Qué información necesitas para que ya pueda tener yo esto? Esa es la persona, las personas a las que realmente queremos reconocer porque toman acción inmediatamente. Y la semana pasada estábamos hablando de que todas las personas que nos hicieran una cita para poder hablar por ellos por teléfono y informarlos, todos aquellos que nos llamaran iban a entrar a un sorteo para los boletos de Disney on Ice que se presenta aquí en Chicago. Y estos boletos son para el día domingo. Y vamos a hacer el sorteo el día de mañana y vamos a anunciar y grabar la entrega de estos boletos a los ganadores, a las familias que ya han decidido, caray, hacer algo al respecto, ya no seguir esperando y buscando y checando y dándole todas las excusas del mundo para no adquirir tu plan. Ya toma acción, ya decídete que tus hijos no van a estar realmente pasando por problemas de este tipo, de esta clase. Bien, ¿cuándo empieza la cobertura? ¿Cuándo puedes contar que ya tienes este tipo de servicios? Mucho ojo, muchas personas no llaman porque piensan que cuando se reúnen con nosotros tienen que pagar en el momento. Nosotros sabemos que los seniors reciben su pago el día 1, el día 3 o a veces el tercer o cuarto miércoles de cada mes. Y sabemos que una persona que ya está retirado, caray, pues ya no va a tener el mismo dinero que tenía cuando le pagaban cada viernes. Nosotros sabemos eso y por eso todos nuestros planes están diseñados precisamente para que sean de los pagos pequeños que puedes tener tú y tu esposa o tú y tu señora. Es muy importante el que sepas esto porque tú puedes programar el día de pago que tú quieras. Tú puedes programar comenzar con algo básico y si más adelante tú quieres una sola llamada y podemos incrementar tu plan para que no estés desprotegido. Hay muchas personas que están pagándole a los abogados mensualmente dinero en caso de que tengan un problema legal para que los representen y ese dinero se queda ahí sin que les pague intereses, sin que realmente sea un beneficio inmediato en caso que tengan un problema con las leyes inmigratorias. Cuando en realidad hay algo que realmente todos vamos a tener que enfrentar y esa es nuestra partida y es importante tener esto bien atendido. Saludos para Mari Sánchez que también nos está viendo
aquí en la zona. Saludos para todos aquellos que están en la zona del estado de Colorado. Saludos para todos ustedes que nos están viendo. Para Brisa Carranza, muchos saludos. También para Raimundo, para La Leyenda, en fin. Para Lupita Romero, que nos está viendo allá en Kansas. Muchos saludos para ti, Lupita, hasta Dodge City, Kansas. Como dicen en inglés, let's get the hell out of Dodge. Y también para Irving Andrade, muchos saludos. Algo muy importante, esto que viene a continuación, y quiero que pongamos mucha atención. Mira esto. Tenemos a los clientes, buscamos a los agentes. Emun Insurance Corporation te ofrece la oportunidad de trabajar con el mejor equipo en el área de Illinois este 2019. Conoce más a fondo sobre esta excelente oportunidad de empleo con múltiples beneficios. Seguro médico para ti y tu familia, exóticos viajes, lista de clientes, clientes en inglés o en español, como tú prefieras. Comisiones diarias, entrenamiento semanal, maneja tu propio horario, premios e incentivos, licencia temporal para que empieces a generar dinero de inmediato, en no más de 4 días. Te esperamos. www.emuninsurance.com. Visítanos en nuestras redes sociales, Emun Insurance Corporation. Tenemos a los clientes, buscamos a los agentes. Exactamente así es, tenemos las llamadas y estamos buscando a personas que quieran representar y ayudar a estas personas responsables que ya han decidido hacer un cambio en su vida y que realmente quieren que su familia no vaya a pasar problemas. Saludos a Henry Alegría, que nos está viendo aquí en la zona de Chicago. Saludos a nuestro gran amigo, el señor Santos Ochoa, allá directamente a su casa. Felicidades por su bebé. Felicidades a su casa. Ya llegó la alegría, la renovación de una nueva vida. Saludos a Susana Toledano, Susana, saludos. Saludos para Ernesto Ruiz, que nos ves allá en los suburbios de la zona. Y también para Rosa Sabrina Soto, para Irving Andrade, muchos saludos, Irving. Mari Sánchez, que también nos está escuchando y nos está siguiendo. En fin, platicábamos antes de la pausa lo importante de estar siempre al tanto de cómo están aconteciendo todo este tipo de cosas. Y quisiera recomendarles también algo muy importante, y es que cuando ustedes preparen algo, lo tengamos por escrito. Hay cosas que suceden cuando una persona parte. Hay cosas que a veces se quedan sin decir, se quedan sin dejar instrucciones claras, sin dejar algo en que nuestros familiares realmente puedan entender qué es lo que necesitan hacer. Una persona que se queda sin su ser amado y tiene que preparar un funeral, necesita saber y decidir muchísimas cosas. Necesita saber, en primer lugar, de dónde va a venir el dinero. Necesita entender que es cuestión de tiempo, hay que actuar rápido. No sabe realmente los precios, porque esto no es algo que hacemos cada fin de año o cada año, Dios nos libre. Y realmente es importante el que tú seas muy específico en qué es lo que quieres, para que las funerarias, que generalmente saben que va a venir dinero, no quieran cobrar por objetos o cosas que pudieran ser evitadas o que simplemente se pudieran conseguir a precios muchísimo más económicos. Es muy importante el que esto se quede por escrito y que también no se cree conflictos entre los familiares. Hay personas que dicen, no lo puedo creer, mi hermano tenía una muy buena póliza en su trabajo, en la unión, había comprado algo para sus hijas, para que no les faltara nada, y el día que falleció, la esposa se acabó. Creo que se cayó la transmisión. So, la verdad es de que hay algo muy importante en todo esto. Disculpas por la pausa, ya estamos de vuelta conectados. Pero quiero comentarte que cuando una persona deja todo por escrito, y es lo que nosotros hacemos, dejamos el planificador de gastos y de instrucciones, el cual se firma y se notariza, y nosotros podemos quedarnos con una copia para que en el momento que algo suceda, quede claro para tus familiares con tu puño y letra cuáles realmente eran tus deseos. Saludos a Irma León, que nos estás viendo también. Muchos saludos. Y es cierto esto, Irma. Es cierto que las personas en ocasiones creen que los hijos van a saber qué hacer.
Pero hay personas que tienen una religión diferente a la de sus hijos. Hay personas que cambiaron de creencias. Hay personas que no son religiosas. Hay personas que sus hijos sí son religiosos. Y puede haber conflictos. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero que se haga así. Quiero que no se haga esto. Quiero que se haga lo otro. Si tú dejas instrucciones claras a tiempo, nosotros podemos hacer un trabajo mucho mejor. Podemos ayudar mucho mejor a sus familias. Erika Quesada, que nos está viendo, sabe precisamente la importancia de esto. Y Victoria González también. Porque cuando estuvimos esta semana visitando a diferentes familias, nos decían que precisamente habían visto la necesidad de evitar la confusión. ¿Qué familiar, dime tú, realmente quiere ir a una funeraria, escoger ataúdes, escoger losas, lápidas, los diferentes emblemas que se van a colocar, los colores, y después de hacer toda esa experiencia tan triste, después tienen que ahora volver a hacerlo otra vez en la funeraria de enfrente? Yo no creo que nadie realmente quiera hacer eso. Y es por eso que es importante que tú dejes los datos ya claros, que tú dejes qué es lo que quieres, porque lo que hace nuestra empresa, emunaseguros.com, a través de nuestro underwriter, Senior Life, es que le entregamos a todas las personas en un sobre. Esto les llega después de que ustedes están ya con nosotros. Les llega un sobre y dentro de este sobre viene una identificación con un número de membresía, y en este número y membresía, todo lo que es instrucciones que tú tenías, aquí están grabadas. Y entonces cuando nos llamas, nosotros tenemos ya el plan de acción, ya sabemos qué vamos a hacer. Y eso es impresionantemente favorable, porque ha habido personas que tienen a sus hijos en el Perú, en Ecuador, en Colombia, en Panamá, en la República Dominicana, en Puerto Rico, y de aquí a que los hijos llegan, ahora tienen que llegar y empezar a ver qué es lo que se va a hacer. Señores, ya para eso ya pasaron 5, a veces 6 días, y todo eso es dinero y todo eso es costos. Al regresar, vamos a platicar de la importancia de Legacy y cómo es que Legacy se asegura de que no se gaste de más, sino que todo esto, aparte de que tú ya des instrucciones, tú sepas desde el momento que nos reunimos contigo qué es lo que va a costar y qué es lo que se va a utilizar. El número al que puedes llamarnos en este momento o durante cualquier momento que estés viendo la repetición del programa es el 773-394-9867. 773-394-9867. Y a quienes nos llamen, vamos a tener el gusto de conocerlos en persona y hacerles llegar hasta su casa un par de boletos para el cine, para que se vayan a relajar, a distraer un poco y que no todo sea tan tétrico, caray. Y también la página de internet es www.emunaseguros.com, www.emunaseguros.com, o en inglés, emunainsurance.com. Quiero que vean este mensaje importantísimo, y al regresar vamos a hablar de la importancia que tiene Legacy en asegurarse que tu familia no se vea en aprietos económicos, a pesar de que tengas un plan y una póliza, que no se quede la funeraria con todo el dinero y tú te quedes simplemente chiflando en la loma. Ya regresamos. Mira esto, qué importante. Efectivamente, así es. Pueden ser $10,000, pueden ser $15,000, pueden ser $20,000.
Amores de mi vida, puede que estemos en otro país y volar de regreso tiene costos, tiene gastos y tiene muchas cosas que a veces no preveemos. La hora y el lugar, nadie lo sabe, únicamente el que nos mandó. Y en realidad que eso es una bendición y también puede ser en muchos casos una tristeza. Todo depende si tomas acción y nos llamas y entonces decides que no vas a ser tuyo una estadística, sino que vas a tener todo preparado. Fíjate que en ocasiones agarro el carro y me voy a ver a personas hasta Joliet a las 9 de la mañana y después tengo que trasladarme hasta Maywood y la siguiente vez tengo que irme a la Villita y después voy al downtown a ver a alguien y luego voy a Waukegan. Y realmente, ¿sabes una cosa? Me da muchísimo gusto hacer esto porque cada casa que voy llegamos con un sentimiento y al irnos queda un sentimiento de alegría, de paz, de tranquilidad. Y mucha gente me dice, qué bueno que vino Moshe, porque la verdad ya estoy tranquilo de saber que finalmente esto ya está arreglado. Y eso es realmente lo que quiero que analices y pienses. Porque no solamente, como muchas compañías, les damos a nuestros clientes un papel que dice esto vale $5,000 el día que usted pase a mejor vida. Pero nosotros nos aseguramos de decirles de una vez cuando estamos en su casa cuáles van a ser los costos de cada uno de los objetos. Señores y señoras, tenemos más de 950 diferentes ataúdes en nuestra página website y todos valen $1,500, todos. De madera, de metal, blancos, con imágenes, sin imágenes, tipo militar, tipo clásico, todo. ¿Por qué? Porque no vendemos ataúdes en Senior Life ni en emunaseguros.com, señores. No, pero la ley dice algo muy importante. La ley funeraria de 1984 dice, fíjate lo que dice en la cláusula 7, dice, las funerarias no deben rechazar el uso de un ataúd adquirido a través de otro proveedor ni pueden hacerte cargos por su utilización. Entonces, cuando una funeraria nos dice que porque el señor era del veteran, era veterano de guerra y que este ataúd que vale $5,000 porque ven la póliza grande que tiene la familia, le decimos discúlpenos, pero la ley funeraria dice que la funeraria debe proveernos una lista detallada, detallada, paso por paso, objeto por objeto, y también los servicios que nos van a dar y cuánto nos van a cobrar por cada servicio, el costo de cada individualidad y el monto total, antes de que nosotros decidamos si vamos a hacer trato. Y nunca le decimos a las funerarias, cuando hablamos por nuestros clientes, cuánto dinero hay en la póliza a nuestros clientes, porque número uno, señores, no es negocio de la funeraria saber cuánto dinero tiene usted. No es negocio, es responsabilidad y obligación de ellos el decirnos a nosotros cuánto nos van a cobrar. Y entonces empezamos a negociar. Entonces, ¿por qué tenemos esta lista tan grande de ataúdes y de urnas y de lápidas, etcétera? ¿Por qué los precios ya fijos? Porque si no pueden rechazar un ataúd, una lápida, unas flores, una limusina que contratamos por fuera, pueden igualar el precio. Solo le decimos a la funeraria, a ver, el ataúd nosotros lo conseguimos por $1,500, la lápida por $500, usted se la está vendiendo a mi cliente, nomás en esos dos artículos, $1,250 es lo que quiere pagar nuestro cliente a través de nuestros proveedores. Pero usted nada más en esos dos artículos le quiere cobrar $4,000 por el ataúd y $3,000 por la lápida, ya son $7,000. Entonces, podemos nosotros enviar estos artículos a donde usted nos diga, porque la ley dice, señores, que no lo pueden rehusar, no lo pueden rehusar, ni tampoco pueden cobrar por recibirlos. ¿Y sabes qué hace la mayoría de las gentes de las funerarias? Dicen, bueno, está bien, en esta ocasión, para evitarle problemas a la familia, vamos a aceptar esos términos, pero que hagan los arreglos con nosotros. Señores, es un negocio para ellos, y si es un negocio para ellos, es nuestro negocio el que su familia no se quede sin dinero, sino que le alcance con el plan que usted eligió. Y tenemos desde 1970 negociando para personas que parten todos los días en todos los Estados Unidos, en el Caribe, en Puerto Rico y en Alaska, y podemos hacer también por ti.
si tú lo deseas y si tú te comunicas, si hablamos, si platicamos. Nada pasa simplemente por informarte, y te felicito por compartir este programa, porque estoy seguro que hay muchas personas que pueden beneficiarse de esto, y me imagino que debes compartirlo para que la gente esté informada y puedan vernos también. La página de internet, antes de que pase otra cosa, es www.emunaseguros.com, emunaseguros.com. Y el teléfono al que puedes contactarnos es el 773-394-9867. Qué rica nevada, qué bonito invierno. Bendito sea Dios, creador de las estaciones, y que nos permite tener variedad y contraste para disfrutar de todos los días de nuestra vida. Que la pasen fantástico. Llámenos, vamos a conocernos, vamos a llevarle sus pases para el cine esta semana. Y esperemos que tu familia ya sea de las familias que pueden dormir tranquilos y que no tienen nada de qué preocuparse. Pásala muy bien, soy Moshe Santos. Nos vemos el próximo jueves a las 8, tiempo del centro, aquí a través de aranavatv.com, la casa de los emprendedores latinos en Chicago. Hasta pronto.